lluvia distraída, como la rosa florecida y lejana como el viento. Triste, con el dolor de los recuerdos, tiene la forma de mi vida y la medida de mis pensamientos. Cuando callo es mi silencio, cuando canto es mi canción, es el llanto, la sonrisa, es todo eso que llaman amor. Lejana como el viento. ¿Dónde está mi hija? Ay, no lo mate, por favor, señor. ¿Dónde está mi hija, desgraciado? Señor Bustamante, sin violencia. Ahora respóndeme, vamos. Yo no sé nada de ella, señor Bustamante. Mire, ella terminó conmigo. ¿Cómo, la cosa? Sí, me mandó para el Carrizo, me cortó las patas, me dejó como la guayabera, pues. Usted me entiende. ¿Maribel no estuvo contigo? No, hombre, ¿qué va a estar conmigo? Si hace días que no quiere saber nada de mí. Es más, ya volvió con el novecito este, con el señorito Diego. Nilson, ¿tú estás seguro de eso? Abuela, si no estuviese seguro, no estuviese con este despecho que no me deja ni respirar. ¿Dónde está Maribel entonces? Señor Bustamante, si yo lo supiera, se lo diría. Pero yo no sé nada de su hija hace varios días. Tú te metiste en mi casa, enamoraste a mi hija y de ti puedo creer cualquier cosa. Si me llegas a mentir, no vivirás para contarlo, ¿entiendes? Ay, déjelo, déjelo, señor Jorge. Mire, Nilson es loco y sí, se enamoró de Maribí. Pero él no es malo, señor Jorge, y no va a jugar con algo tan serio. Si él supiera dónde está Maribí, él lo diría. ¿Verdad, Nilson, que tú lo dirías, mijo? ¿Este es el sujeto? Sí. ¿Y tú pensabas fugarte con la hija de tu jefe? Hay que ver qué tiene Guara, muchacho. Mamá, yo no quiero más sufrimiento ni más dolor para Alejandra. Señora Victoria, si usted no apoyó a mi papá con las cosas de la empresa, si se puso de parte de su esposo, yo la entiendo y también la perdono. Además, usted es muy buena. No, no, no. Es que no se trata de cosas de la empresa. Es algo mucho más grave. Mamá, cualquier cosa que haya sucedido quedó en el pasado. Alejandra y yo hablamos y ninguno de los dos quiere que nada empañe nuestra felicidad. Yo estoy segura que no hay nada más importante que el amor que Fernando y yo nos tenemos. ¿Qué sentido tiene hablar de eso ahora, mamá? Cuando Alejandra y yo estamos a punto de casarnos. Precisamente, hijo. Mamá, yo sé que hubo rivalidades entre las familias, por asuntos de dinero, por herencia. La misma Julia lo mencionó de alguna manera. Pero yo quiero que Alejandra y yo nos mantengamos al margen de todo esto. Yo no sé qué hacer, Fernando. En cierto modo, tienes razón. Tal vez lo que yo tengo que decirle a Alejandra podría separarlos. Yo no quiero saber nada que pueda separarme de Fernando. Yo lo único que quiero saber es quién mató a mi papá. Mamá, deja las cosas así. Los problemas entre los Santa Cruz y los Bustamantes quedaron atrás. Alejandra va a recuperar su recuerdo poco a poco. No tiene por qué forzarla y hurgar en un pasado que lo que puede traernos es dolor. De veras que estaba deliciosa. Gracias, comensal. Y gracias por las flores también, que están bellísimas. No le molesta que las haya puesto allí junto al portarretrato de Rufino, ¿verdad? No. Por supuesto que no, doña Gladys. No, claro que no. Su esposo Rufino era un gran hombre. Y eso es algo que no suele decirse de algunos hombres, de muchos hombres, mejor dicho. Sí, lo era, comisario. Sí, señor. En verdad lo era. Pero bueno, hablemos de usted. Cuénteme cómo fue eso que el ministro firmó una carta para poder dejarlo en libertad. Ah. Influencias de don Félix del Valle. Uh-huh. Y supongo que al comisario Manrique no debe haberle gustado ni un poquito. Me imagino.
¿Cuánto de azúcar, doña Gladys? Dos, por favor. Pero lo del juicio entonces sí, sí queda pendiente. Eso lo van a hacer de todos modos. Bueno. De eso sí que no me puedo zafar. No, porque los desasuntos internos de la policía son muy estrictos. Pero bueno, yo estoy listo para enfrentarme a ellos. No tengo nada que temer. ¿Qué va a tener que temer usted? ¿Ah? No, gracias. Si a usted la inocencia se le ve en los ojos. Ojalá los de asuntos internos de la policía piensen y sientan como usted. Aunque tengo mis dudas. Sobre todo en lo que respecta a los archivos. ¿Archivos? Sí. ¿Qué archivos? Hace muchos años me llevé unos archivos para mi casa. Archivos sobre el caso Santa Cruz y otros casos que estaban engavetados. Cangrejos, usted sabe. Me los llevé para evitar que cayeran en manos inescrupulosas de corruptos, como hay muchos en la policía. ¿Y pueden sancionarlo por eso? Bueno, es que todo depende de cómo lo vean ellos. Pero si yo no me hubiera llevado esos expedientes, ya ahora alguien hubiera querido desaparecerlos, engavetarlos, para que no pudieran investigarlos. Pero al menos el caso Santa Cruz, yo sí lo voy a investigar, lo voy a resolver. Y con ayuda de su hijo Ramiro, doña Gladys. Bueno, entonces, ¿se puede saber qué llevas tú ahí? Es un televisor. Robado, me imagino. Ah, pues, yo no soy ningún ladrón. Ese televisor es del cuarto de la pensión y yo lo llevaba a reparar. Caramba, qué diligente muchacho, ¿no? Bueno, lo que pasa es que con este despecho lo que hago todo el día es de televisión. Pero qué vagabundería es esa. Tú me prometiste que ibas a buscar trabajo, Nilson. Abuela, ¿cómo voy a buscar trabajo con este guayabo que tengo encima? Además, deje la regañadera, por favor. ¿Usted no ha oído hablar de la depresión? ¿Qué depresión? ¿Y qué depresión? Un vago, esto es lo que tú eres, un vago. No sé cómo mi hija se pudo fijar en un tipo así como este, ¿de verdad? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es el escándalo? Yo vine a buscar a mi hija. ¿Aquí en mi pensión? Sí, señora. Queremos revisar el cuarto del caballero aquí, si es posible. No va a ser necesario, porque esta es una pensión decente. La única mujer que entra aquí soy yo, eso se lo puedo asegurar. Vine que me confirmes algo viéndome la cara, Rebeca. ¿Dónde está Mariví? Diego. Te lo exijo por el respeto que me merezco. ¿Dónde está? Bueno, todo fue un plan de Mariví. Pero te juro que yo no estaba de acuerdo. Mira, ella quería fugarse con Nilson. Y lo planificó todo para casarse apenas cumple los 18 años. ¿Qué? Yo no quiero que enfrentes a mi papá. Eso puede ser peligroso. Mira, he estado pensando que lo mejor es que nos vayamos del país, lejos de aquí, y retomemos nuestra vida en paz. ¿Qué? No, Marcelo, yo no me voy a ir de aquí con una mano adelante y la otra atrás. Después de tanto sacrificio, después de haberme hecho pasar por la prima de la tonta esa. ¡No! Mira, Marcelo, yo conozco muchas cosas de tu papá. Y él va a tener que aprender a respetarme. Bueno, ¿tú no te das cuenta que cualquier cosa que hagas en contra de él la haces en mi contra, en contra de nosotros? Ahí sí es verdad que nos podemos quedar en la calle. ¡Piensa! No, tu papá me subestima. Porque él cree que yo le tengo miedo como tú a él. Pero yo le voy a demostrar lo contrario. Y tú me vas a ayudar, mi amor. ¿Verdad que sí? Julia, yo... Yo debía haber tocado la puerta. Lo que pasa es que, bueno, yo quería hablar contigo, pero discúlpame que yo no sabía... No, Alejandra, discúlpanos a nosotros. Lo que pasa es que ella y yo estábamos... No, Marcelo, quédate tranquilo, no le mientas, ¿sí? Yo creo que Alejandra merece que la respeten y que le digan la verdad. Julia, yo no quería incomodarte. Bueno, lo que pasa es que Fernando bajó a chequear las cosas de la fiesta y entonces, bueno, yo quería aprovechar y buscarte para que me ayudaras a decidir qué ponerme. Mira, la verdad es que nosotros no tenemos nada que ocultar.
Nosotros somos dos adultos libres y que nos atraemos. Eso no tiene nada de malo. Bueno, Marcelo, yo creo que debería salir y dejarnos solas. Alejandra y yo tenemos que hablar cosas de mujeres. Anda. Perdón, Diego, por favor. Marimé es una loca, un inconsciente, un egoísta, pero tú no eres diferente. Eres tan irresponsable como ella. Rebeca, lo que hicieron es muy grave. Yo sé, pero es que yo nunca estuve de acuerdo. ¿Qué querías que hiciera? Tú la conoces, tú sabes lo terca que ella es. La malcriada es lo que es. Bueno, vamos a dejarla hablar ahora que te vienes conmigo. ¿Para dónde? A enfrentar las consecuencias de lo que hicieron. La familia de Maribel está muy angustiada y tú le vas a explicar lo que pasó. Maribel, tu papá es un hombre violento, casi me mata. Y mira que yo no me dejo acobardar así tan fácil. Pero bueno, venía con dos policías. Y te voy a decir algo, yo creo que lo mejor es que nos vayamos de aquí. Porque si nos descubre, Galán muerto. Ay, no, Nilson, Dios lo quiera. Pero cuéntame, ¿cómo hiciste con el televisor? Hace otro cuento. La señora dueña de la pensión me lo quitó. Y eso que yo le dije, no vale, que el bicho lo voy a mandar reparada y tal, que no sé cuánto. No, de eso me encargo yo. Ay, ¿y ahora, Nilson? Bueno, no sé, yo creo que lo mejor es que nos larguemos de aquí, porque si no tu papá llega con la guardia. No, señor, yo no me puedo regresar a mi casa, Nilson. No tengo ni un día de fugada, qué raya. No, señor. Ajá. ¿Y los reales? Ay, bueno, Nilson, a lo mejor tú tienes un amigo tuyo que nos puede alquilar una habitación. Maribí, mis amigos son tan patas en el suelo como yo. Ellos no tienen dónde dormir. Qué rollo me metió yo, Marí. Ay, Nilson, ya mañana es otro día. Y pasado mañana es mi cumpleaños y voy a cumplir 18 años. O sea, que si mi papá nos encuentra, no nos puede hacer daño. Tenemos que resolver eso hoy, Nilson. Hoy es que tenemos que resolver. Piensa, anda, piensa. A mí Marcelo me gustó siempre desde que lo vi. Pero, bueno, yo lo vi tan interesado en ti que preferí quedarme callada, ¿no? Porque si algo sé yo, primita, es respetar a los hombres ajenos, de verdad. No, Julia. Entre Marcelo y yo nunca hubo nada. Bueno, pero fue porque tú no lo quisiste. Ay, yo cada día me sentía más atraída por Marcelo. ¿Y quién no? Si eres un hombre tan inteligente, tan seguro de sí mismo, tan guapo, ¿ah? Sí. Él es una excelente persona. Sí. Bueno, y cuando vimos que tú estabas tan decidida de casarte con Fernando, pues el destino se encargó de aproximarnos. Y él empezó a mirarme con otros ojos y bueno, tú sabes lo que pasa, ¿no? Con eso, ¿o no? Bueno, si te sientes así, te felicito. Tú te mereces lo mejor, yo a ti te quiero muchísimo. Y yo a ti. Bueno, y si las cosas siguen caminando así, a lo mejor además de ser primitas, vamos a terminar siendo cuñaditas. ¿Ah? ¿Qué tal? Hola, mamá. Hola, mi amor. ¿Cómo está todo? Bien. Qué bellas flores. ¿Se las compraste a papi? ¿No? Debió haber sido así, ¿verdad? Pero estas las trajo el comisario Linares. ¿El comisario Linares? Pero el comisario Linares no tenía arresto domiciliario. No podía servir en su casa, mamá. Bueno, Mildred, tenía arresto domiciliario, sí. Tenía, pero ya no. Ya salió y quiso agradecerme las atenciones que he tenido con él. ¿Y qué atenciones tuviste tú? ¿Qué fue lo que hiciste? Ay, Mildred, por Dios, mi amor, nada en especial. Nada, como el pobre hombre está tan solo y yo tengo tanto tiempo libre, bueno, pues hacerle una visita, hacerle compañía, una que otra vez llevarle algo de comer, nada más. Ah, me parece bien. Parece que hiciste algo bueno. ¿Te parece? Sí. ¿Te parece de verdad? Sí. Bueno, claro, como el hombre ha sido tan bueno con nuestra familia, ¿no? Y quería tanto a tu padre y era tan buen amigo de él. Mamá, ¿a ti te está interesando el comisario Linares? ¿Qué pasó? ¿Qué averiguaron? ¿Le encontraron? Tu hermana, por suerte, y por su bien, no estaba con ese chofer. ¿Estás seguro, papá? Mira que Maribel es muy astuta. Marcelo, si tu papá dice una cosa, es así. Él no es un hombre fácil de engañar. Además, mi nieto lo dijo, y mi nieto no es un mentiroso. No defiendas a ese elemento en mi presencia. Lo que más me indigna es que estuviera pasando algo en mi casa y nadie me dijera nada. Me tomaban como un imbécil. Y eso que se lo dije a mamá hace varios días, que no debía ocultarte algo así. ¿Cómo? ¿Tú también lo sabías? Porque nadie en mi familia confía en mí. ¡Estoy harto! ¡Harto de las cosas que pasan en esta casa! Vaya, Alicia. Tiene
riesgo, Rebeca, pase. Rebeca tiene algo muy importante que decir. Quiero hablar con la señora Victoria. Ah, sí. Es sobre Mariví, ¿verdad? Dime, Rebeca, ¿qué sabes de mi hermana? Yo no hice nada. Ella me obligó, yo no quería. ¿Pero qué fue lo que no hiciste? Mi hermana está contigo. Tú la estás ocultando, ¿verdad? ¡Vamos, pero responde! Te lo juro por lo más sagrado que no, Marcel. Termina de decir la verdad, Rebeca. ¿A qué te obligó Mariví? Ayudarla. Y ahora ella está con Nilson. Ellos se fugaron juntos. ¿Pero qué locura es esa? ¿Cómo que se fugaron juntos? Y eso no es lo peor de todo. Planean casarse apenas Mariví cumple 18 años. Dulce como la lluvia distraída, como la rosa florecida. ¿Pero cómo pudiste saber algo así y ocultárnoslo? ¿Pero qué tienes tú en la cabeza, carajita? ¿Sabes lo que te mereces? ¡Que no te dejen entrar en esta casa más nunca! No la trates así, Marcelo. Al menos tuvo la valentía de decir la verdad. Yo traté de convencerla que no lo hiciera. Y de que todo era una locura y de que yo no quería mentir más. Por favor, perdone. Mariví utilizó como cómplice a Rebeca. La chantajeó y hasta le mandaba recados a Nilson con ella. Sinvergüenza es lo que eres. Descarada. Tú eres tan culpable como Mariví de la locura que va a cometer. ¿Por qué no te das cuenta? Marcelo, nada ganas pagando tu furia con la muchachita. Ella no tiene culpa de nada. Ese Nilson. Fue capaz de burlarse de mi papá en su propia cara. Pero yo lo voy a ir a buscar. Y va a tener que responder por todo lo que ha hecho. Y ustedes dos se vienen conmigo. Marcelo, tómalo con calma. No cometas tonterías. Mira que somos unos muchachos. Sí, claro. Por favor. Muchachos, vamos. ¡Andando! Son muchachos. Así que la parejita anda buscando albergue, como la Virgen María y San José. ¡Ay, qué lindo! ¡Din, din, din! Es hora de partir. Bueno, pues ya está, basta. Se callaron, pues. ¿Me van a ayudar sí o no? Mira que no me quiero quedar en la calle durmiendo con las evitas. Bueno, mira, yo tengo un tío que tiene un taller mecánico. ¿Y entonces, Nilson, vamos a dormir en un carro? No, mira, mi tío tiene un cuartito vacío que era el guachimán. Viste, Nilson, hasta saliste premiado. El guachimán se fue. Y hasta de repente, si te portas bien y todo, te quedas con la chambita. ¿Qué? ¿Nilson de guachimán? Yo no voy a vivir con un guachimán, no sé yo. Pero bueno, mi sobrinita, vale, tranquila. A lo mejor no cae bien esa chambita. No, Nilson, Nilson, tú te vas a conseguir un trabajo muchísimo más decente, con flujo y corbata, en una oficina de 8 a 12 y de 2 a 6. Como la gente decente, Nilson, nada de guachimán. Nada de guachimán. Pero, ¿acaso no te puede gustar una persona? ¿No te puede parecer atractivo? Eso es normal, mami. Eso puede pasar. ¿A ti te parece normal? Pues fíjate que a mí no. Y no sé, Mildred, me parece que me estás hablando como si no me conocieras. Pero claro que te conozco, mamá. Lo que pasa es que, bueno, también yo sé que tú eres ser humano y los seres humanos a veces se enamoran. Yo respeto la memoria de tu padre. Eso es sagrado para mí. Él fue el único hombre en mi vida. Yo lo sé. Pero a veces el corazón no entiende órdenes de la razón, mamá. Haga, lo que va a hacer será. Y si a ti te toca enamorarte una vez más, pues... Nada lo va a impedir. Que no, Mildred. Que no me puede pasar, ¿entiendes? Que el señor Linares es solo un amigo de esta casa, un buen amigo y nada más. Mildred Carolina, escúchame. Para mí el amor nació y terminó con tu padre. Y punto final. Rebeca y Diego le dijeron a Marcelo que Mariví sí está con Nilson y se fue furioso para allá. Mío, pero qué situación. Yo siento que la cabeza me va a estallar. Ay, se fue furioso para allá buscarlo. Espero que no se vayan a poner a pelear. Si tan solo Mariví y Nilson hubieran escuchado, Cruz. Ay, Victoria, a mí se me cae la cara de vergüenza. Nilson fue capaz de engañarnos a todos. Emma, ahora lo traje a esta casa. Cruz, tú no tienes culpa de nada. No te sientas culpable, ¿sí? Victoria, Victoria, yo te veo muy mal y solo por lo de Mariví que estás así, ¿verdad? No, Cruz, no.
Cuando me viniste a avisar de la desaparición de Mariví, yo estaba a punto de decirle a Alejandra toda la verdad. Ay, Dios mío. Le iba a decir que yo maté a su padre, que yo fui la culpable de todos esos años de encierro, que yo destruí a su familia. Ay, ya, Victoria. ¿Hasta cuándo vas a martirizarte? Bueno, menos mal que te interrumpí a tiempo, porque no llegaste a contarle nada, ¿verdad? No, pero ya le había anunciado que le iba a decir algo grave. Ella se lo comentó a Fernando y luego vinieron los dos a pedirme explicaciones. ¿Y qué les dijiste? Nada. Fernando me dijo que no le dijera a Alejandra nada que le pudiera hacer más daño, que no dijera nada que los pudiera separar. Ay, yo no sé qué hacer, Cruz. Bueno, yo creo que deberías hacerle caso a Fernando. Lo pasado, pasado. Y el error que cometiste, ya lo pagaste. No tienes por qué sentir culpa de nada. Pero tarde o temprano se va a descubrir toda la verdad, Cruz. Alejandra recordará todo. Y su odio hacia mí entonces será más fuerte, más terrible que esta culpa con la que yo cargo. Y eso después de todo, ¿tú no crees que va a destruir la relación de Alejandra y Fernando? Señora, por casualidad aquí se encuentra Nilson. ¿Nilson? Bueno, Nilson, está bien. Vamos a dormir el taller, pero solo por hoy. Tranquila, mi reina, sí. Ya pasado mañana cumpleaños y te va a regalar una mejor vida. ¿Qué más quieres? Ahora sí es verdad, mi señor. El Nilson se nos puso cursi ahora en este momento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, pues? Viene con el bobo de Diego. Ay, Dios mío, ojalá no haya traído la pistola esa. Y mira la Rebequita también viene con ellos. Claro, seguro que está aprovechando que llevan los solteritos. No, hombre, al bobo dibujo ese no le tengo miedo. Pero la pistola de tu hermano sí. Ay, Nilson, tienes razón. Qué miedo, mi niño. Tú, miedo. Ay. Tú lo que tienes miedo es quedarte vivo antes de tiempo, chica. El que van a matar es a mí. Ay, no, tramuto, está alterado, mi niño. Cómete. Señor Jorge, yo quería darle las gracias. ¿Y eso por qué? Por haber dado tu consentimiento para casarnos, papá. Alejandra no quería casarse sin tu permiso ni tu bendición. Ah. Para mí la familia es muy importante y a mí no me hubiera gustado que ustedes se pelearan por mi culpa. Me alegro que pienses así. Ojalá mi hija Mariví pensara de la misma manera, le diera importancia a la familia. ¿Y no han sabido nada de ella? Nada. Sí, chofer, Nilson, dice que hace días que no sabe nada de ella. Tal vez sea un acto de rebeldía, papá, por lo del castigo. Esta vez ha ido demasiado lejos. Bueno, ella está cumpliendo 18 años, papá. Tal vez recapacite y regrese. La edad no es sello de garantía. Los años no dan más criterio. Al contrario, muchas veces lo quitan. Yo siento que cumplir 18 años puede hacer que recapacite un poco. ¿Eso significa entonces que no habrá fiesta? ¿La de Mariví? Pero ustedes sí tendrán su celebración. La locura de Mariví no va a impedir que ustedes tengan su felicidad. No, no, no. Vamos a anunciar esa boda a lo alto. Sí, señor. Es más, yo quiero que esa boda se realice lo antes posible. Ya, papá. Sí, ¿para qué esperar? Es hora de que esta casa haya un poco de alegría. Últimamente solo han sido malas noticias. Sí, pero yo creo que lo que pasa es... Mira, tenemos que dar esa noticia con fecha y todo. La boda tiene que tener una fecha, el lugar, la hora, día, la iglesia. Me alegra verte tan entusiasmado. Sí, me gustaría mucho que tu tía esté aquí, la mamá de Julia. Bueno, ahora es un poco rápido porque va a ser el sábado, pero te prometo, el día de la boda ella va a estar aquí. ¿De verdad? Sí, señor. ¿Usted va a traer a mi tía para la boda? Así es. Ay, señor Jorge, usted es muy bueno conmigo. Yo no sé cómo agradecérselo. Ya me lo estás agradeciendo, queriendo mucho, Fernando. Y yo te lo agradezco mucho a ti, papá. Ah, no me lo agradezcas. Sean felices. Yo todo lo hago, Fernando, por la felicidad de mi familia.
Yo asesiné a un hombre, Cruz. Yo tengo que pagar por ese delito. Pero fue en defensa propia. Además, ¿no te parece suficiente castigo haber vivido todos estos años a merced de un asesino? Tú dices eso porque me quieres, Cruz. Pero la verdad es que yo tengo que asumir mi responsabilidad. Así Fernando y Alejandra me odien. No, Victoria. Fernando nunca te odiaría. Te entendería como yo. Bueno, no solo porque te quiere mucho, sino porque las cosas son como son. Yo no puedo seguir cargando con este secreto, Cruz. Es demasiado pesado. Si Alejandra no lo recuerda en cualquier momento, Ramiro se va a dar cuenta de todo si sigue investigando. Bueno, yo ya no sé qué decirte, Victoria. Ay, yo solo quiero tu bien. Mira, tú eres para mí como una hija. ¿Qué sentido tiene revelar algo tan espantoso a estas alturas? Yo se los tengo que decir a Alejandra y a Fernando. Ellos se tienen que enterar por mí. Tiene que ser antes de su boda. Ya basta de secretos, Cruz. Ya basta de mentiras. Mi hermano Marcelo no te va a hacer nada. Son puras amenazas. El boda de Diego menos. No comas muela, Nilson. Perro que ladra no muerden. Mira, mi cuñadito ladra y muerde. Y yo no me quiero morir tan joven, chico. Ay, Marcelo no es capaz de hacerte daño, Nilson. Porque van a entrar, miren. Ay, Nilson, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nada, ¿qué vamos a hacer? Tranquila, esperar que se vayan. Ish, calladito. Sin respirar. Ay, Nilson, yo no creo. Yo creo que tú deberías enfrentarte a mi hermano Marcelo. No, nada de eso, mi amor. Yo no quiero que me des un pepazo entre el pecho y la espalda. ¡Cobarde! Mira, Mariví, mejor vámonos para el taller, ¿sí? Yo mañana vengo a buscar las cosas. ¿Qué? ¿Tú estás loco? Yo no me muevo de aquí sin mi ropa. Por eso me la compré, ¿no, Nilson? Y los cubiertos los vamos a dejar. Esa es nuestra única esperanza de conseguir un dinerito extra. Miren, Evita, usted como que se va a tener que ir sin su ropa ahora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dios, señora, como si estuvo aquí. Yo no estoy loco, esta es su ropa. Bueno, a lo mejor el novio había comprado esas cosas para regalársela. Ese no es su novio, señora. Ese es un sinvergüenza que no tiene dónde caerse muerto. ¿Cómo le va a comprar ropa? Por favor. Bueno, yo le estoy asegurando que aquí en esta pensión no entran mujeres. Es verdad, Marcelo, a mí me consta. Mire, señora, mi hermanita estuvo aquí. De eso estoy seguro. Y por lo menos hasta pasado mañana sigue siendo menor de edad. Así que si usted sigue protegiendo a ese malandro, se va a meter en un problema, ¿oyó? Ay, no, mire, yo no quiero lío. Por favor, ¿ah? Si ese muchacho aparece por aquí, yo misma lo voto sin que recoja sus cosas. Así me gusta. No se preocupe, señor, que yo no acepto inmoralidades, y menos en mi pensión. Para mí que ese muchacho lo que quería era robarse mi televisión. ¿Qué día crees tú que debamos casarnos? En cuanto estén listos los papeles. La partida de nacimiento, la carta de soltería, de todo eso me voy a encargar yo. Ay, Fernando, estoy muy feliz. Uh-huh. Esta idea de la fiesta me tiene muy emocionada. Y te voy a comprar un vestido bellísimo. Vas a estar como de cumpleaños, el cumpleaños que nunca has tenido. Ay, qué emoción, Fernando. Y voy a ver a mis amigos del colegio y de la infancia. Sí, sí. Además, mira, ven acá, te tengo otra sorpresa. Ajá. Mañana viene la doctora, la que te dije que es muy reconocida y que se va a encargar de tu caso. Va a revisar el trabajo que hizo Efraín contigo. Fernando, yo quiero seguir trabajando con Efraín. Alejandra, ya te dije que Efraín no quiere seguir ocupándose de tu caso. Pero es que yo confío en Efraín y yo pienso que cambiar de médico sería como empezar de nuevo. No, señor, porque lo que tú lograste nadie te lo puede quitar. Y Efraín yo lo conozco, él es muy orgulloso. Yo sé que va a ser muy difícil que él cambie de parecer. El chofer se burló de mí, en mi propia cara. Sí, ya Cruz me dijo lo que habían dicho Rebeca y Diego. Que Mariví y Nilson sí están juntos, que lo tenían planeado desde hace tiempo. ¿Qué? Marcelo salió para allá, curioso. ¿Y la encontró? No la encontró. Encontró la ropa de Mariví en el cuarto del tipo ese. Ay, Dios mío. Yo nunca pensé que la irresponsabilidad de María Victoria llegaría tan lejos. Irresponsabilidad que tú compartes. Porque tú también tienes culpa de eso. No lo olvides. Sí, ya lo sé. No me lo recuerdes. Te lo recuerdo para que errores como estos no se vuelvan a cometer. Debiste decírmelo esto desde el principio para evitar todo esto. Sí, tal vez tengas razón. No, tal vez no. Tal vez no. Tengo razón. Jorge, es que no se puede ser tan drástico con la juventud. Está en su naturaleza llevar la contraria. No puedes luchar contra eso. Sí, puedo. ¿Qué lograste siendo tolerante? ¿Que tu hija se fuera, se fugara con un chofer? Voy a saber dónde andarán a estas horas.
pasen adelante, que yo estoy bien seguro que esto le va a gustar. ¿Ah? Adelante. Bienvenido. ¿Qué es esto? Esto es nada más y nada menos que la suite presidencial, mi reina. Bueno, no está nada mal, ¿no? Por lo menos tiene camita. Gracias, pana. No vale, bien, Nilsson. Estamos para eso, para ayudar. Bueno, vamos a dejar solo a los novios, pues tú sabes, para que... No vale, ¿qué pasa? Vamos. Vaya, Nilsson. Tu llavecita. Chao, Evita. Ey, juicio. Juicio. Chao, chao. Ay, Nilsson, este sitio es horrible. Y de paso huele muy mal. Pero bueno, mi cifrinita, vale. Por lo menos estamos solitos, ¿no? Ay, Nilsson, mira esas paredes todas llenas de grasa. Mira, hay ratas por todas partes. Yo te puedo asegurar que hasta rata muerta hay aquí. Yo no voy a poder dormir aquí, Nilsson. No voy a poder. Vení, entonces, ¿vas a arrugar? Si quieres te vas para tu casa, ¿no? No, Nilsson, yo no voy a arrugar, pero... Pero supongo que esto es solamente por una noche, ¿verdad? Por una. Claro, mi cifrinita, vale. Lo importante es que estamos solitos, aquí juntos. Que nadie nos va a poder ver, nadie nos va a encontrar, ¿sabes? Ay, es mi sombrero, no puedo. Este sitio me da mucho asco, demasiado asco, mira. Dulce, como la lluvia distraída. Como la rosa florecida. Ay, Nilsson, no puedo. La pensión era horrible, pero esto es un hueco inmundo. Pero bueno, mi amor, vale. Ay, Nilsson, mira esas paredes, mira esa cama. Me da muchas ganas de vomitar. Pero tranquila, mi cifrinita, mira. Esto es cuestión de unos días, ¿me entiendes? Después, bueno, yo te llevo a otro lugar, tranquila. Eso se soluciona. ¿Y cómo, Nilsson? Si la dueña de la pensión te quitó el televisor y segurito que mi hermano Marcelo se llevó los cubiertos, no tenemos nada que vender. Y de paso, yo no tengo nada que ponerme tampoco. Ay, no, Nilsson, esto es horrible. No lo voy a soportar. Tranquila, mi cifrinita bella, vale. Yo sé que esto es feo, sí. Horrible. Pero bueno, vale, mira. El pimentre lo podemos parapetear, ¿sabes? ¿Y cómo? Pero no sé. Compraré una pinturita, lo pintaremos. Y bueno, tú me ayudarás a limpiarlo, ¿no? ¿Qué? ¿Tú estás loco? ¿Yo a limpiar, Nilsson? ¿Barrer y pasar con esto como una cachifa? No, mi amor, estás bien equivocado, ¿no? Pero bueno, mi amor, no es que vas a cachifiar ni nada de eso, sino bueno, ser la señora del hogar, una buena ama de casa. Me termino de recuperar del susto que me dieron ustedes dos ayer y ahora se desaparece Mariví. Voy a tener que instalar una caseta policial para atender solamente a la familia Bustamante. No exagere. Que con Mariví va a pasar lo mismo que con nosotros. Nada malo va a pasar. Es más, cuando llegue le jalamos la oreja. Bueno, ojalá sea así. No tengo malas noticias y esa es buena señal, porque las primeras que vuelan son esas. En realidad estoy muy contento por ustedes. No sabes lo que a mí me hacía falta salir. Ver el mar, tomar aire fresco. Fue un paseo inolvidable. Sí, me imagino que sí. Lamento mucho ser yo quien te prohíba las salidas, pero no he podido atrapar al asesino de mi padre. Bueno, ya, Ramiro, tú has trabajado duro. No te tortures por eso. Sí. ¿La fiesta? Me imagino que después de la gracia que hizo Mariví no le van a celebrar el cumpleaños. No se lo van a celebrar. Pero mi papá sí insiste en hacer una fiesta el sábado. ¿Y para qué? Digo, ¿cuál es el motivo? Para anunciar nuestro compromiso. Nosotros no queremos, pero él insiste por haberse opuesto a nuestra relación. A mí solo me bastaba con la bendición del señor Jorge, pero él insiste en celebrar. Bueno, Fernando, esta es su casa y él puede hacer todas las fiestas que quieran, pero la situación no es buena. El mundo Mavares podría entrar a la casa mezclado entre la gente. Pero no es así. Se ve demasiado ingenuo de su parte pensar que vamos a tomar precauciones para proteger a Alejandro. Menos mal que llegaste. Estoy muriendo de hambre. ¿Trajiste todo lo que te pedí? Sí. Y no fue fácil sacar de todo el almacén y luego salir sin que me vieran. Tuve que aflojar un billete. Es pichirre, Manrique. Tómalo como una inversión. No pretenderás resolver tu vida de gratis. Por favor,
Haz el menor ruido posible estos días. Necesito concentrarme para que todo me salga bien. ¿Y qué vas a hacer? Aquí hay explosivos hasta para volar un edificio. ¿Vas a volarle la casa a los Bustamante? No. De allí lo único que va a volar es Alejandra. Pero directo a mis brazos. De donde nunca debió salir. No te preocupes, mi cifrinita. Que si no reconcilio por ella, quita tu papi para defenderte, ¿ok? Mira, mi cifrinita, oye, ¿por qué no nos acostamos a dormir? No, Nilson, yo no voy a dormir en esa cama que no tiene sábana y donde dormía un guachimán asqueroso. Cifrinita, ¿qué quieres hacer entonces? ¿Dormir parada como las gallinas? Pues, no dormiré. Cifrinita, ven acá. ¿Qué? Mira, podemos hacer una cosa así. ¿Te imaginas que te das así un hotelito? De lo más lindo, con una botellita de champán al lado frita. Yo no tomo champaña porque me da dolor de cabeza. Bueno, entonces imagínate los dos en el desierto, solitos, así, bien tiernitos, bueno, en la playa los dos, ¿sí? Quiero imaginar lo que le van a hacer a Fifi Disney cuando asome su nariz por aquí. Más trabajo y menos chiñadera. ¿Ustedes nunca escucharon que la lengua es el castigo del cuerpo? ¿Eh? Buenos días. Buenos días, señor Jorge. Mire, señor, llegaron los señores de la agencia de festejos. Están en el jardín. Van a instalar los toldos para la fiesta de mañana. ¿Qué les digo? Nosotras no les dijimos nada, señor, pero se supone que la fiesta se suspende, ¿no es así? ¿Y desde cuándo lo que ustedes piensan tiene alguna incidencia en las decisiones de esta casa? No, por supuesto que nunca, señor. Por eso esperamos sus instrucciones. Usted dirá. Instalen los toldos, que sigan con los preparativos. La fiesta no se suspende, queda como se había planificado. Pero, señor, ¿y su hija? Mi hija no tiene nada que ver en esto. La fiesta será el motivo, no será el cumpleaños de Mariví. Ay, señor, mire, yo estoy muy apenada. Es mi nieto el que armó todo este lío. Sí. Eso es bien cierto. Pero tú metiste a tu nieto en esta casa, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, lo recuerda bien, señor. Ay, mire, me da tanta vergüenza que yo no sé cómo pedirle que me perdone. Digo, por la partecita de culpa que me toca. ¿Partecita? Yo diría más bien una enorme parte de culpa. Tú debiste decírmelo, tenías la obligación de decirme lo que estaba pasando con tu nieto y con mi hija. ¿Cómo arriesgaste tu trabajo en esta casa? ¿Qué castigo crees que merecerías? Mi amor, yo no quiero que hagan tanto gasto por mi culpa. Ahora que Marivino está, yo creo que deberíamos suspender esta fiesta. No, papá quiere complacerte. Es lo que pasa que se siente culpable por haberse opuesto a lo nuestro. Y después de todos los problemas que he tenido con él, esta nueva actitud que tiene a mí me tiene muy feliz. Yo te entiendo. A mí también me tiene muy feliz y muy emocionada esto de la fiesta. Ay, conocer gente, compartir. Es que yo no me acuerdo nunca haber ido a una fiesta. A esta casa habías estado en muchas. Bueno, hasta que mi mamá las eliminó por esos extraños ataques de nervios que le daban. Pero ya, no hablemos de cosas malas. Te tengo una sorpresa. ¿Cuál? Mamá le pidió a Diego que le avisara a todos los que fueron tus compañeros de colegio para que vinieran a la fiesta. ¿En serio, Fernando? ¡Qué emoción! Esto es como volver al pasado. Al pasado bonito. Ay, yo siento que esta fiesta va a ser inolvidable. Llora en la ventana, lejana como el viento.